Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Patricia Pimentel con detalles de lo que está aconteciendo en estos precisos momentos en el Senado de la República, que se apresta a escoger los miembros de la Junta Central Electoral. Escuchemos lo que sucede. Desde el año 2016 al 2020.
desde que escojamos esa nueva matrícula, cesarán de sus funciones los actuales miembros de la Junta Central Electoral que fueron seleccionados por el Senado de la República para un periodo excepcional de 6 años en el año 2010. Hago referencia a ello por lo siguiente. Para nadie es un secreto que yo soy el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Antes de desempeñar esas funciones, desde el año 1994 al año 2001, me desempeñé como delegado político ante la Junta Central Electoral representando a ese partido. Dejé de ser delegado político en el año 2001, cuando pasé a ser secretario general, luego pasé a desempeñar la función de senador y como senador he estado también vinculado a la acogencia de la Junta Central Electoral desde el año 2006 a la fecha. Los miembros que cesan ahora, con Roberto Rosario a la cabeza, han sido los integrantes de una Junta Central Electoral cuyos trabajos, tanto en el aspecto electoral como en las otras obligaciones que le impone la ley sobre la materia, deberán ser reconocidos su oportunidad. Porque solo la mezquindad y la perversidad de sectores de la sociedad dominicana le impiden reconocer el magnífico y extraordinario trabajo llevado a cabo en cada Roberto Rosario Márquez. De modo pues que no podía dejar de pasar esta oportunidad que se conoce en este momento, la nueva integración de los jueces de la Junta Central Electoral, o mejor dicho, miembros de la Junta Central Electoral, porque que yo recuerdo desde que tengo uso de razón y desde que he estado vinculado al trabajo electoral en la República Dominicana, ninguna Junta Central Electoral, no solamente en el aspecto electoral, sino en los trabajos referentes al registro civil, y a mí me correspondió ser profesor de esta materia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ser la importancia que reviste el registro civil en una sociedad, de que nunca se había hecho un trabajo como el que ha hecho la actual Junta Central Electoral en lo referente al registro civil en la República Dominicana. Y ni hablar, colegas senadores, senadora, del trabajo que ha hecho la actual Junta Central Electoral referente al libro de extranjería y todo cuanto concierne a preservar y custodiar, lo relativo a la documentación de nacionales dominicanos y de nacionales extranjeros. Ahora bien, a los fines de dar cumplimiento a lo que dispone el reglamento que regula el funcionamiento del Senado de la República y haciendo acopio de lo que disponen los artículos 305 al 308, ambos inclusive, de dicho reglamento, por recomendación nuestra, porque así lo manda a observar el artículo 306 del señalado reglamento, fue integrada una comisión especial encabezada por el vicepresidente del Senado para presidirla el senador Johnny Sánchez. Felicito a los integrantes de esta comisión por el trabajo llevado a cabo, extenso e intenso, desde que fue integrada la misma. Un trabajo riguroso, metódico, bien pensado y sin darle lugar a la premura o a la agilidad. Todo se hizo por el librito y debo decir que hacer referencia y aplicar lo que dispone el artículo 307, esta comisión se acogió a establecer su procedimiento de elección, atendiendo a los criterios que consagra elaborará una metodología y el procedimiento procedente para garantizar la transparencia, idoneidad, participación y representación plural de la matrícula definitiva de la Junta Central Electoral. Creo, sin lugar a dudas ni a equívocos, que la comisión especial que tuvo a su cargo la finalización y la conclusión de los trabajos para someter las ternas al pleno de la Junta Central Electoral hizo acopio y uso de los criterios que manda a observar el artículo 307 del Reglamento Interior del Senado de la República.
Ahora bien, la Comisión Especial antes citada ha rendido su informe y ese informe deberá ser ponderado por el Pleno Senatorial. Ello no quita que un senador o una senadora pueda hacer una propuesta diferente al informe presentado por la Comisión Especial, porque el mismo es tomado como marco de referencia por el Pleno Senatorial, pero no es en extremo vinculante 100%. ¿Por qué hago referencia a ello? Porque quiero presentar una propuesta de modificación a una de las ternas presentadas en dicho informe por la Comisión Especial del Senado de la República, que tuvo a su cargo la evaluación de quienes integrarán los miembros de la Junta Central Electoral para el periodo 2016-2020. A fines de la semana pasada, recibí una correspondencia del licenciado Julio César Castaño Guzmán, en la que manifestaba su disposición, su total y libre disposición de que en el hipotético caso de que el Senado de la República lo eligiera para integrar la matrícula de la Junta Central Electoral, él aceptaría el desempeñar las funciones de presidente de dicha Junta Central Electoral. Al magistrado Castaño Guzmán lo conozco de manera personal y de manera profesional desde hace mucho tiempo. No fueron una ni dos las veces que nos topamos en los tribunales, él dedicado al ejercicio de la materia civil y comercial, y nosotros, al igual que él, en el desempeño. Y siempre lo vimos observar una conducta intachable y prístina, con suficiente capacidad y experiencia en el ejercicio de la profesión de abogado. También ha sido docente en diversas universidades, pero también ha desempeñado funciones públicas. Fue miembro de la Junta Central Electoral para el periodo 2002-2006. Fue presidente de la Junta Central Electoral para el periodo 2006-2010. Y él me señala algo muy atinado y muy correcto en su correspondencia que nos dirigió a fines de la semana pasada. Nos decía él en esa carta que debe ser valorado y ponderado. Actualmente, el licenciado Julio César Castaño Guzmán es el primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia y es el presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia por designación hecha por el Consejo Nacional de la Magistratura, del cual yo formé parte cuando desempeñaba también las funciones de presidente del Senado. También debo señalar que como miembro de la Junta Central Electoral, como presidente de la Junta Central Electoral y como primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente de la Cámara Civil y Comercial de dicho importante órgano del Poder Judicial, ha desempeñado unas labores que no ha lugar a ningún tipo de queja, por lo más mínimo que ésta pueda ser posible. Él me decía que él no podía exponerse por las funciones que desempeña actualmente a venir a ser evaluado en el proceso que llevó a cabo la Comisión Especial del Senado de la República por esas funciones que él desempeña. Las funciones de juez en el Tren Judicial tiene que obedecer a determinados postulados previstos tanto por la Constitución como por la ley que organiza el funcionamiento de los miembros con mucha propiedad, que no podía y por eso no vino a ser seleccionado para que fuera evaluado por la Comisión Especial. Que dicho sea de paso, algunos de ustedes, Dios mediante, seguirán siendo senadores para otro periodo. Y yo quiero que nos sirva de experiencia que para futuras evaluaciones de futuros miembros de la Junta Central Electoral, aquellas personas que han sido miembros de la Junta Central Electoral sean exonerados o eximidos de estos procesos evaluativos, porque su comportamiento ya lo avalará o su conducta ya lo valorará, si para bien o para mal. Entonces yo creo que nos sirva de experiencia para que futuros no sean sometidos
a este examen riguroso, a como han sido sometidos otros que no han formado parte de la Junta Central Electoral. De modo pues que yo propongo de manera formal al Pleno Senatorial modificar la terna número 5 para incluir al licenciado Julio César Castaño Guzmán por el licenciado José Miguel Minier Almonte. Y en segundo lugar, en las ternas de los suplentes, propongo la siguiente modificación. Modificar la terna número 3 para incluir a José Miguel Minier Almonte por el licenciado Alexis Simeón Diclo Garavito. Es la propuesta de modificación al informe presentado por la Comisión Especial que tengo a bien señalar. Antes de concluir mi palabra, no puedo dejar de pasar por alto lo siguiente. En mi calidad de secretario general del PLD, fui seleccionado por la dirección del PLD para participar del diálogo con Monseñor Agripino Núñez Collado a instancia del señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez. Desde un primer momento, antes de que abortaran las sesiones de trabajo de este diálogo, el bloque de los partidos, tratamiento de las iniciativas de ley sobre partidos políticos y ley sobre régimen electoral, a que se preseleccionaron los miembros de la Junta Central Electoral, se retiraron de dicho diálogo sobre el argumento de que el PLD aquí en el Senado de la República pensaba imponer de nuevo a Roberto Rosario como presidente de la Junta Central Electoral. Y se retiraron. Y yo dije el día pasado que se había presentado una lista de candidatos, no al PLD como se ha dicho hoy en las redes sociales y que yo he desmentido, sino como lo dije con la responsabilidad que me caracteriza a Monseñor Agripino Núñez Collado. Monseñor Agripino Núñez Collado me suministró ese listado, llevado a él por el licenciado Andrés Batista y Jesús Batista. Y ese listado presentaba como candidato a la Junta a la siguiente persona. Y el señor, el presidente de la comisión tuvo conocimiento de la misma. Jorge Subero Isa, Luis Mora, Julio César Castaño Payá, que debió haber sido Castaño Guzmán, porque Castaño Payá eran los dos apellidos del padre de Castaño Guzmán. Julio Aníbal Suárez, Marisol Vicens, Juan Francisco Pueyo Herrera, Armando Vallejo, Roberto Saladín, Juan Manuel Rosario, Miriam Germán, Semirami Olivo de Pichardo, Rafael Cipriano, Claudio Porte, Ricardo Nieves y Katia Miguelina Jiménez. Esos nombres y apellidos fueron presentados a Monseñor Agripino Núñez en su calidad de mediador del diálogo para que fueran ponderados por nosotros. Y de esas personas sometidas por el Partido Revolucionario Moderno en la zona de Agripino Núñez, no del PLD, hay dos que han sido considerados por nosotros para que formen parte como miembros titulares de la actual Junta Central Electoral. Y fíjense, de los dos, a uno pudiera ser que este pleno senatorial lo escoja como presidente de la Junta Central Electoral. No podía obviar referirme a ellos como lo he hecho en días precedentes, fundamentalmente la semana pasada, por cuyo motivo no podía dejar pasar por alto para referirme a eso. Reitero las modificaciones que he planteado al informe presentado por la Comisión Especial de modificar la terna 5 para incluir a Julio César Castaño Guzmán por José Miguel Minier Almonte y de modificar en el ámbito de los miembros suplentes la terna número 3 para incluir a José Miguel Minier Almonte por Alexis Simeón Diclo Garavito. Es cuanto quería señalar. Tiene la palabra el senador Aristides de Victoria Yepes. Gracias, presidente. Honorables colegas, senadores y senadoras. Hay que decirle ciertas cosas.
viendo y en virtud de lo que establece el artículo 70 de nuestro reglamento, que dice: el pleno es la máxima autoridad deliberativa y decisoria del Senado para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, y se integra con la totalidad de sus miembros. En tal virtud, el pleno tiene la facultad constitucional de hacer cualquier tipo de modificación a un informe de una comisión aquí en el Senado de la República. Por lo que nosotros estamos solicitándole al pleno, primero, aprobar la modificación sugerida por el presidente del Senado. Primero. Segundo, solicitarle al pleno de este Senado de la República aprobar un procedimiento para la escogencia de los miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral mediante el sometimiento de planchas, que sean sometidos mediante planchas los miembros y suplentes, así como cualquier modificación de ternas que también sea aprobado y autorizado por este pleno senatorial. Muchas gracias, presidente. Someto. Al pleno del Senado, en primer lugar, modificar la terna número 5 para incluir a Julio César Castaño Guzmán por José Miguel Minier Almonte, lo que tenga como miembro titular, lo que tenga acuerdo que le empiece levantando su mano. 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aprobada dicha modificación al informe presentado por la Comisión Especial para la Escogencia de los Miembros de la Junta Central Electoral. Asimismo, sometemos la siguiente modificación en cuanto se refiere a las ternas de los suplentes. Modificar la terna número 3 para incluir a José Miguel Minier Almonte por el licenciado Alexis Simeón Dicló Garavito. Lo que tenga acuerdo que lo presen levantando su mano. 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 29. Aprobado. Asimismo, el senador Barrito de Victoria ayer ha sometido la siguiente propuesta de modificación al procedimiento. Él ha sugerido que el pleno senatorial para la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral, titulares y suplentes, para el periodo 2016-2020, se haga en base a la presentación de plancha, titulares y suplentes, y de cualquier otra modificación que pueda ser sugerida en cuanto a la terna presentada. Lo que estén de acuerdo con esta propuesta de procedimiento presentada por el senador Victoria Ayer, que lo expresa levantando su mano. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eso es lo que le llaman una plancha. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 29. Aprobada la propuesta de procedimiento presentada por el senador Victoria Ayer para la escogencia de los miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral para el periodo 2016-2020. Tiene la palabra el senador Rubén Darío Cruz.
Escuchamos en estos momentos al senador Reinaldo Páez Pérez, presidente del Senado de la República, dirigiendo esta sesión en la que se esperan sean escogidos los nuevos miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral por el próximo periodo de 4 años, 2016-2020. Previamente habíamos escuchado a los senadores Santiago Zorrilla, Prim Pujals, referirse específicamente al pedimento hecho por el Partido Revolucionario Moderno de que se extendiera el plazo para esta escogencia, el cual fue denegado, y uno de los más drásticos precisamente en esta denegación fue el senador Pedro Alegría, quien dijo que no debía pasar de hoy la escogencia de estos jueces. El senador Reinaldo Páez Pérez sometió la propuesta de la modificación de las ternas 5 y 3 en el caso de los suplentes y titulares. La terna número 5 en el caso de la inclusión de Julio César Castaños Guzmán como miembro titular por el señor José Miguel Minier Almonte. La terna número 3 en el caso de los suplentes, incluyendo al señor José Miguel Minier Almonte por Alexis Diclo Garavito. Ambas propuestas fueron acogidas por los senadores presentes en su mayoría, así como también una propuesta hecha por el senador Victoria Ayep de que la escogencia tanto de los miembros titulares como suplentes de la Junta se haga a través de la presentación de planchas. Otra también propuesta que fue acogida por la mayoría de los senadores presentes. Hasta el momento tenemos conocimiento de 2 ausencias presentadas por los senadores Hans Bielouf a raíz de la situación climática que ha estado afectando la zona de Montecristi, y también del senador Amable Aristi Castro de la provincia de la Altagracia. Nosotros estamos allí apostados en el Senado de la República para llevarles a ustedes las incidencias de lo que está ocurriendo con la escogencia de los miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral. Les rogamos mantener su sintonía con NCDN para enterarse de todos los detalles durante nuestra programación.